Con los 420 nunca habíamos corrido por equipos. Yo en realidad dejé de navegar en 420 hace 3 años y medio ya. Y se dio esta oportunidad que el campeonato presentó como clase, como campeonato el por equipos de 420. Me pareció muy divertido, agarré a todos los chicos que teníamos en mi época, hace 4 o 5 años, y juntamos 3 tripulaciones y vinimos. Y nos faltaba mucha práctica en el 420 a todos, pero todos en su momento, todos los miembros de nuestro equipo en su momento supimos navegar bien en el barco, y en Optimis por equipos andábamos muy bien también, así que yo creo que no sé, nos acordamos un poco cómo era todo eso y hicimos que funcione la cosa. Eran bastante largas, el recorrido era muy largo. Eso estaba bueno, porque daba para pelear hasta el último momento a ver quién ganaba y quién perdía. Estaba muy picadito la ola y cada tanto si venía una ola vos medio te podías quedar atrás y perdías un puesto, pero estaba muy bueno. Creo que la última regata fue la más peleada. Todo el tiempo estaban pasando cosas, cambiando las situaciones y nada, estuvo muy buena. Dale campeón, dale campeón. Tuvimos 2 días, la verdad que muy divertidos, con viento del noreste, este-noreste. Ayer tiró al sudeste al final de la tarde, más o menos entre 12 y 15 nudos. Hoy un poquitito más fuerte en la primera regata, después calmó en la segunda. Pero se hicieron regatas, la verdad que no éramos muchos, éramos 9 o 10 barcos, y se hicieron regatas muy peleadas y muy divertidas. Tuvimos que lucharla, las 2 regatas de ayer que ganamos, viniendo de atrás. Y defendiendo después el primer puesto hasta último momento. Y bueno, y hoy estábamos un poquitito más tranquilos, hicimos las cosas un poquito más conservadoras, estábamos un poquito más tranquilos y bueno, corrimos las 2 regatas ahí adelante con Torkel y con Juan Pablo, y se nos hicieron, no sé, divertidas las regatas. Nos pasamos varias veces hasta el último cruce antes de llegar.